viernes en la avenida Mitre, en Avellaneda. Había una reunión de comisión directiva, una asamblea del club de Avellaneda para ver si deciden que se que finalmente se hagan las elecciones. Ahí la familia Moyano, que es la que conduce el club, está atravesando la peor crisis política de su conducción desde que están al frente del club. Y tenemos a nuestro compañero Martín Angulo, que aparte de, no sé, como ve desde el punto de vista personal y anímico estas imágenes, porque es un hincha de Independiente consagrado, pero lo que tiene para compartir con nosotros es toda la información de cuál es el trasfondo de esto que estamos viendo en este momento. Fíjense ustedes, la policía, dos o tres sectores de la Barra Brava intercambiando piedrazos, todo tipo de objetos, y están sonando explosiones que entendemos que pueden llegar a ser balas de goma para dispersar el tema. ¿Cómo estás, Martín Angulo, con toda la información? Hola, Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lamentablemente esto que estamos viendo en imágenes, estos incidentes, es algo que desde muy temprano de hoy, inclusive en los últimos días, muchos decían que podía ocurrir. El clima político en Independiente es exasperante, ya no da para más. Desde hace 7 meses que la conducción de Hugo Moyano como presidente independiente no tiene legitimidad, porque en diciembre pasado se debieron haber realizado las elecciones, elecciones que no se hicieron, y desde entonces hasta hoy todos los socios y todos los hinchas independientes vienen reclamando que se hagan. Hoy a las 6 de la tarde estaba convocada una asamblea que presidió Hugo Moyano. Esa asamblea estaba citada para aprobar el balance del Club Independiente del año pasado, pero la expectativa estaba puesta en que también en esa asamblea se ponga la fecha de las elecciones. Las elecciones no se hicieron porque la Junta Electoral el año pasado objetó algunos aspectos administrativos de la presentación de una de las listas opositoras, y esta lista fue a la justicia. Martín, la justicia sí. ¿Es hoy por hoy la interna de Independiente la más política en términos de política nacional del fútbol argentino? Porque ahí tenés a los Moyano al frente del club y tenés en la oposición al sector que tenía como candidato, o tiene como candidato a presidente, a nuestro colega Fabián Doman, pero donde está Cristian Ritondo, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y otras figuras de la política. ¿Es hoy la, mirá, las imágenes que estamos viendo son de un nivel de confrontación y de violencia solo visto últimamente en la interna de Independiente? Se escuchan los balazos de la policía, pero insisto, Martín, ¿es la interna más política en términos de política pura, de política nacional? No tengas ninguna duda, Eddie, y a esto sumale, más allá de la interna que puede haber en distintos clubes, el estado de desazón y de enojo por parte de los socios y los hinchas independientes, que lo que están reclamando es que se vote, que se convoque elecciones. La gestión de Moyano está absolutamente deslegitimada. Hace varios partidos que ni Hugo Moyano ni Yoyo Maldonado, que es el secretario general del club y en rigor quien desde hace mucho tiempo lleva las riendas de la institución, que no pueden ir a la cancha. Cada vez que Independiente juega de local es un hervidero por esta situación. Por supuesto, no hay que desconocer que la situación futbolística independiente es mala. Espantosa, es muy mala. Mala. Espantosa, y eso es bastante benevolente, bueno, con el calificativo. Y eso, por supuesto, que agrava la situación. La agrava mucho. Pero el descalabro institucional que vive Independiente en los últimos años es tremendo. Se vio en el manejo que el club tuvo con la salida de muchísimos jugadores que estaban jugando muy bien, que eran un valor económico para el club, y se fueron porque se les venció el contrato y no pudieron negociar con Independiente. Hola, Martín. Hay periodistas sí. Partidarios que cuentan cómo los dirigentes le mintieron en la cara a Eduardo Domínguez, el técnico que hace unas semanas salió prometiéndole dinero, sponsors y refuerzos, sí, que nunca llegaron. Eso generó y genera un clima tal que produce esto, sin totalmente contar, y después lo ahora tenemos como un capítulo de la situación. Vos de la fijate Barra que Brava. Ese es el disparador o el caldo de cultivo. En un club, cuando futbolísticamente la cosa anda mal, eso dispara a la luz todas las internas peleas y pulseadas que existen internamente. Acá, esto es una historia de política, de negocios, de estilos mafiosos de conducción, de enfrentamientos dentro de las barras. Contanos cuál es, o sea, es mucho más que fútbol esto, o sea, por lo que estamos viendo, no tiene nada que ver con el fútbol. Ahí vemos a la infantería de la bonaerense con los escudos tratando de evitar que se encuentren
los grupos de las hinchadas. Contanos un poco quiénes son los que están protagonizando esto en la calle en este momento, porque estos no son hinchas comunes. Mirá, a ver, la barra brava independiente está dividida en tres fracciones, ya ni siquiera en dos, en tres fracciones. En los últimos tiempos hemos visto por redes sociales cómo estas fracciones se enfrentaban, se amenazaban, inclusive durante partidos se fueron a buscar. Una de esas fracciones es la de Pablo Bedote Álvarez, quien en los últimos años fue el histórico jefe de la barra brava. Las otras dos son de dos personas que una es conocida como Loquillo y otra como Juani, que formaban parte de la barra de Bedote Álvarez. Hace un tiempo Bedote Álvarez, por lo que contaba en sus redes sociales, se fue a vivir a Brasil. En los últimos días contó que regresó a la Argentina para estar presente hoy en la asamblea. No sabemos si estuvo, no sabemos si está, no sabemos estos incidentes, primero, cómo se provocaron y de qué sector de la barra brava forman estos hinchas que estamos viendo que se están enfrentando.